El día de hoy, durante la rueda de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el cierre de juzgados en Veracruz del Poder Judicial en el Estado no le pareció. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador pidió saber quién autorizó los contratos millonarios para la construcción de las ciudades judiciales, debido a que se le expuso que el esquema por el que serían construidas compromete recursos veracruzanos por 25 años. Sin embargo, señaló que a pesar de que aún no hay indicios comprobatorios, no le extraña, debido a que el comprometer el presupuesto era una práctica común de las administraciones pasadas y Veracruz no es la excepción.